Cristina se encuentra en Roma, donde el domingo mantendrá una audiencia con el Papa Francisco y el lunes disertará ante la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. La AFIP amplió la denuncia que vincula a los fondos buitre con DirecTV y torneos y aportó datos a la justicia en el marco de la investigación por evasión y lavado de dinero en torno al caso de corrupción en la FIFA. El precandidato del Frente Renovador, Sergio Massa, pactó con Francisco de Narváez el retiro de su postulación a la gobernación bonaerense en un último intento por demostrar que están dispuestos a discutir todo con Mauricio Macri con tal de conformar un gran frente opositor conjunto. El entrenador de la Selección Nacional, Gerardo Martino, dijo que es un gran momento para el seleccionado e indicó que mañana dará el equipo que enfrentará a Bolivia en San Juan a una semana del debut en la Copa América. El gobierno colombiano y las FARC acordaron crear una Comisión de la Verdad una vez firmada la paz para conocer lo ocurrido durante el conflicto armado y contribuir al reconocimiento de las víctimas.